Bienvenidos a un nuevo video de este mi canal Viaje Terapia. Mi nombre es José Alberto y durante los próximos días te estaré mostrando la vida en los campos de Cuba. Y es que me estaré dirigiendo a un lugar que prácticamente nadie conoce. Un pueblo perdido entre las montañas, un lugar súper difícil de llegar. Y que bueno, allí estaré viviendo aproximadamente una semana para documentar la realidad de los campos de Cuba y también la belleza del lugar. Y bueno, el lugar en cuestión es La Melva, que se encuentra lo más lejano de la provincia de Holguín, haciendo frontera con Guantánamo. Es sin duda el pueblo de más difícil acceso. Está enclavado en lo más profundo de las montañas de Nipesagua, Baracoa, y pertenece al Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Está aproximadamente a 44 kilómetros de Moa. Para llegar a él hay que cruzar un camino montañoso muy difícil y que pocas personas se atreven a llegar hasta allá. Y bueno, mis aventuras comienzan en la ciudad de Moa, la ciudad más contaminada de Cuba. Como pueden ver, estas fábricas de níquel generan una contaminación gigantesca que se puede ver a kilómetros de distancia. Es un panorama desolador, a pesar de ser la ciudad más joven de Cuba, fundada hace apenas 80 años. Estoy en la terminal de Moa, esperando para subir a La Melva. Estoy aquí en la terminal desde las 9 de la mañana. El carro que sube una vez a la semana a La Melva sale sobre las 3 de la tarde. Tengo que esperar aquí, sentadito, porque uno llega, uno se sienta en orden, pero bueno, uno tiene que marcar en los asientos. Por eso es que ven mochila, por eso es que hay sacos, eso es marcando el puesto. Muy curioso. Tengo que quedarme aquí sentado hasta las 3 de la tarde. Coméntenme si conocían esta forma tan peculiar de marcar, de hacer cola. Hacemos una parada técnica en el camino para orinar y tomar agua en... Este es el río Fénix y esta es la parada del 18, así es como le llaman. Llegamos una hora y media de camino. Realmente un camino montuno, intramontuno, bien difícil. Pero se ve que el chofer tiene muchas experiencias, así que ya ha habido varias personas que se han mareado. Con mucho deseo de llegar, pero disfrutando las vistas del camino que realmente están espectaculares. Vean, el camión ahí... esperando ya para que las personas se monten y continuar camino hacia La Melva. Bueno, y ya llegamos a nuestro destino. Estoy en La Melva. De pronto le diré que el encargado del área protegida, Jorge Luis, me estaba esperando justo donde me dejaba el camión. Estoy en estos momentos en la estación biológica, por así decirlo, la estación del Sitma, pero no les cuento más. Les estaré mostrando la comunidad y donde me estoy quedando mañana, porque ahora, como pueden ver, la luz es escasa. Aún no han puesto la corriente, para mi sorpresa. Bueno, yo sabía que había electricidad, que había corriente, pero bueno, creo que la ponen de 7 a 10 de la noche, de 7 a 11. Aún no la han puesto la electricidad. Son las 7, justo a las 7. ¿De dónde viene esta electricidad? ¿Cómo la generan? No es por paneles solares, no es. Mañana les estaré mostrando la comunidad, estaremos caminando la comunidad. Por lo pronto voy a bañarme, voy a cargar un poco los equipos porque la corriente es desde las 7 hasta las 10 o quizás hasta las 11 de la noche. Y supuestamente a esta hora debe haber cobertura, recepción para la telefonía móvil. Hay señal, no me lo esperaba. No sé si habrá internet, voy a probar, pero bueno, el tour donde me estoy quedando se los doy mañana. Buenos días, aventureros, ¿cómo amanecieron? Yo aquí amanecí, por supuesto, muy bien. Llovió cantidad anoche, llovió. Cada vez que me despertaba estaba lloviendo. Entonces mi idea era levantarme temprano para recorrer un poco el barrio como tal. Con este clima imposible, no está lloviznando, pero hay nubes alrededor y cada 10 o 15 minutos cae un chubasco. Así que me va a ser difícil salir a caminar antes del mediodía. Entonces les estaré mostrando la instalación como tal, donde estaré durmiendo y las cosas que traje y contándole un poco el plan de lo que vamos a hacer. Vean, esta es la casa del Sitma. Justo al lado está el consultorio, que también se lo estaré mostrando. Hay un televisor, como les dije, aquí hay corriente
dos o tres horas al día. Entonces seguimos caminando, aquí está el baño. El baño. Aquí está el agua. Lava mano. Bueno, la ducha no funciona, pero el cubo y el baño. Ahora les muestro el cuarto. Aquí hay una cocina. Una cocina, hay una encargada, Daisy, que me dijo que ella cocinaba, se la encargada de aquí de mantener la limpieza y de cocinar, pero dije que no era necesario. Jorge Luis también le dijo que no era necesario. No obstante, estaré comiendo en su casa. Entonces este es el cuarto. Pueden ver, ahí está la laptop para trabajar, a ver si edito un poco. Soy muy vago para editar. Quiero mostrarles algo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando voy a un hotel, creo que eso lo hacen todos los cubanos. Estos jaboncitos que te ponen cada día o el champú, lo escondes para que los repongan. Bueno, yo lo hago. No lo hago en cierta forma porque los necesite, sino porque cuando visito lugares como este, lugares de difícil acceso en las montañas, donde las personas no tienen la posibilidad de comprar cosas, materiales básicos que necesiten, solamente dependen de lo que llega, de lo que el gobierno les manda. Entonces, cuando visito estos lugares, me gusta traer todas estas cosas. Por ejemplo, detergente, pasta dental, desodorante, jabones de lo que... Ahora de los que ponen en los hoteles. Yo me los llevo todo y los reúno. Aquí traigo el champú también, el champú. Como vieron ayer mismo, Jorge Luis me dio comida en su casa. Hoy mismo Daisy me va a dar comida, Jorge Luis me va a dar almuerzo. A pesar de que yo traigo comida, que les estaré mostrando las cosas que traje, pero me gusta de alguna forma ayudarlos. Y sé que monetariamente no lo podré hacer. La forma que encuentro es haciéndole pequeños regalos. Díganme si cuando viajan de mochileros o algún lugar acostumbran a hacer estas cosas. Si acostumbran a llevarse los jaboncitos, eso lo sé. Todo cubano lo hace, incluso turistas. Pero bueno, déjenme en los comentarios si cuando visitan lugares así de difícil acceso en las montañas o van a casa de familia en el campo, acostumbran a hacer esta práctica de llevarle cosas como esta para intentar ayudarlos de cierta forma. Vamos a ver qué traje de comida. Aquí está la mochila con mi ropa y demás cosas. Esto que es, ahí todo el pan, que lo deja fuera el pan. Refresquito Bongu. Esto lo traen de Haití. Lo traen de Haití. Lo venden de forma barata. Rinde cantidad para los viajes. Es, bueno, rinde más de 2 litros. Bueno, si lo aprietas mucho, rinde 3 si le echo un poquito de azúcar. Aquí metí la comida porque me dijeron que hay ratones. Que hay ratones grandes. Que hasta a mí me pueden llevar. Esto es leche en polvo. Por supuesto, espagueti. Aceite. Aquí va café, café y azúcar, azúcar parda, azúcar prieta, porque no hay azúcar blanca ni en los centros espirituales, como decimos en buen cubano. Pastica de maní en grano, también pastica de maní molida, que me encantan y son unas barritas energéticas fenomenales para cuando estás viajando. Vamos a ver qué más. En esta cacharra aquí, esto es huevo. Aquí traigo la sal, no es Nutriforti, eso es sal. Puré de tomate para los espaguetis. Carne enlatada, fiambre de pollo. Esto lo venden en las tiendas de MLC. Casi 3 dólares. Bueno, ya saben, hay que invertir un poco cuando se viaja. Atún, filete de atún. Hay que economizar. Con una latiga de esta comemos 4 o 5 personas cuando acampamos. También las venden en las tiendas MLC. Ay, Cuba, Cuba. Esto vale 1.35. Multipliquen eso por 120, que es el precio actual del MLC al grabar este video. Y ya, aquí lo que traigo es arroz. Arroz. Eso es todo, eso es lo que traje para la comida. Y un paquetico de perro caliente, que ya se lo di anoche a Jorge Luis, su esposa. También traje pan, ahí hay pan. Y nada, esa es la comida que traje para estos días que voy a estar aquí. Bueno, y les cuento qué hago por aquí, por estos parajes. Vine para ir con una expedición a un cerro que hay por aquí muy cerca, el Cerro del Toldo, en busca de una orquídea. Dicha expedición viene a hacerle fotografías a esa orquídea. Bueno, estos compañeros están en función de un libro y de hacer estos reportes de las orquídeas. Uno es Manuel Alejandro Sotocalvo. Soy fan número uno de su fotografía. Síganlo en Instagram, se lo voy a poner por aquí. Con él viene Noel Coutín, que si me siguen desde el principio, han visto mi video desde el principio, lo reconocerán de Baracoa. Nos conocimos subiendo el yunque de Baracoa. Él me acompañó y es un experto en la flora, sobre todo en orquídeas. Yo me adelanté y los voy a esperar aquí en la melva. A mí me encanta la vida de aventurero y la vida así de estar metido en las montañas, y soy un naturalista frustrado. Ese es el plan, eso es lo que vengo a hacer. Pero mientras, como llegué dos o tres días antes que ellos, me voy a dedicar a recorrer la zona, recorrer el barrio, conversar con los campesinos, ver
¿Qué tal? ¿Cómo vive? ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Qué es lo que hacen? Hacer bastante fotografía de fauna y fotografías callejeras. Y nada, retratar un poco de la vida que hay en el campo, sobre todo los niños. Por favor, suscríbete, comenta, dale me gusta, sígueme en esta aventura en las montañas de Cuba para aprender, para descubrir cómo es que viven los campesinos campo. Y ya, ese es el plan. Ese es el plan. Vamos a conocer, vamos a descubrir la melva, a ver qué tal. Sígueme en la aventura.